lavamos las manos, muy importante, muy importante. Eso, nos lavamos las manos y entonces... A comer. A comer. Y entonces cogemos, por ejemplo, imagina... Yo me lavaba las manos solo. Yo era de bebé, mi papá no estaba malo. Imaginaos que nos vamos a comer un bocadillo de jamón. Qué rico, ¿eh? ¿Y qué hacemos primero? Masticar. Muy bien. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos que masticar. Muchas veces. ¿Con qué masticamos? Con los dientes. Con los dientes, claro. Y tenemos que masticar mucho para que la comida se haga pequeñita, pequeñita, se haga como una papilla muy pequeñita. ¿Vale? Entonces, vamos a darle de comer. Vamos a darle de comer. Uy, qué... Un poquito, porque tiene mucha hambre. Ya verás lo que pasa. Ahora. Vamos a ver si el experimento funciona. Vamos. Uy, mirad la comida. ¿Dónde tiene la boca, Clara? Entonces, aquí mira. Tiene la boquita, ¿verdad? ¿A ver? Uy, la boca de Clara. Vamos a darle de comer. Con la mía. A ver. Con la mía. Y ahora vamos a ver qué está haciendo. Mira. Uy, mira la comida. ¿Dónde va? ¿A dónde llega la comida, Blanca? La comida primero. Al casero. ¿A dónde llega? Al estómago. A la barriga. A la barriga. Mira, 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 mira. ¿Sabéis que el estómago es como una batidora grande? Una batidora muy grande que lo que hace es un... Y entonces tritura, tritura, lo deja todo muy chiquitito. Para hacer una papilla muy grande. ¿Qué quieres darle? Venga, que Blanca le va a dar de comer. Venga, Blanca, dale de comer. Mucho, ¿verdad? Y entonces, después, cuando ya hemos hecho la digestión, pasa por unos intestinos. ¿Sabéis lo que es un intestino? No. ¿No? Está en la barriga. Está en la barriga. ¿Y sabéis que es como un tubito muy largo, muy largo, muy largo, que mide hasta 7 metros el intestino, de lo largo que es? Como 7 vosotros. Es de largo. Y entonces, ¿veis cómo circula? ¿Veis la comida cómo va por el intestino? ¿Lo veis? Y ahí se va mezclando todo muy bien. Va cogiendo lo que le interesa. Uy, mira por dónde ¿ves, sale. Ves, ves, ves. Y luego al final, mira. Uy, mira por dónde está saliendo. De comida. Uy, está lleno. Y ahora al bate. Está. Uy, ¿has visto? Está llenísimo. ¿Ves? ¿Y dónde se hace la caca? En el bate. En el bate, ¿verdad? Se hace como una especie de pelotita, ¿verdad? Que cambia de color. Se pone un color... ¿De qué color es la caca? ¿De qué color es? Naranja. Naranja. Ah, es que es naranja. Esa caca es naranja. Porque está tomando zumo. Pero cuando comemos otras cosas, pues se pone de otro color. ¿Veis? ¿Sale la caca? Uy, mira por dónde sale. Por dónde... Para el bate que tiene la señora Judy. Es que está un poco flojita, porque como es zumo, pues... Claro. La caca es un poco flojita. Juan, Juan, siéntate. Siéntate en la caca, sí. Nos bufamos, es que nosotros nos bufamos como globos, mira, vamos a bufarnos. Soy yo blanco, papi. Soy yo blanco. En el pasillo. ¿Blanca? ¿Ves? Habrá ido por algo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ven, ven aquí, mira lo que le pasa a los pulmones cuando nos bufamos. Porque estos son pulmones, ¿lo sabíais? A un globo. Vamos a tomar nosotros aire igual que Clara. Clara. Una, dos y tres, mira.
Uy, mira cómo se bufa. ¿Ves? Los pulmones. ¿Ves cómo se inflan? Y cuando echamos, ahora sí, para que nos enseñes cómo se bufa y cuando nosotros hacemos... ¿Vale? Vamos a tomar aire nosotros como Clara. Venga. Dale aire por la boquita. Digo, por la nariz. ¿Ves? Tomamos el aire. Por la nariz, ¿ves? Mira. Respiramos. Y ahora soplamos. ¿Has visto cómo se desinfla? Eso es lo que le pasa a nuestros pulmones. Pulmones, cuando respiráis. Se han quedado. ¿Habéis visto? Se ponen grandes. Y luego se ponen pequeñitos. ¿Veis cómo este se infla muchísimo? Y este se infla poco. Porque eso es porque fuma. ¿Dónde se pone esto? ¿Pero esto dónde se pone? En la cabeza, ¿así? ¿Dónde se pone? ¿Así? ¿O así? ¿Se pone así? No, así no, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquí dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡En la oreja! ¡En la oreja! ¡Ay, oh, qué tonta estoy, por Dios! Oh, esta mañana me tomo el café. Y yo tengo eso. ¿Tú tienes eso? Y esto, cuando vamos al médico, a nuestro pediatra, muchas veces, o a escuchar con esto, ¿verdad? Esto se llama para escuchar el corazón y para escuchar las tripitas de la barriga y también para escuchar la respiración. A ver, dínoslo otra vez que lo vamos a repetir. Con endoscopio. Ahora nosotros, ¿cómo se llama? Con endoscopio. Con endoscopio. Es una palabra muy larga, muy difícil. Con endoscopio, muy bien. Claro, porque terminamos antes, nosotros decimos fonendo. ¿Habéis escuchado alguna vez un corazón? No. ¿Sabéis cómo, qué hace el corazón? ¿Qué ruido hace el corazón? No. ¿Qué ruido hace? Sí, Paula Jiménez lo sabe.